Bueno, uno ahora mirando hacia atrás, uno se da cuenta un poco, yo me doy cuenta de que igual se fue construyendo un camino, eso que tú contabas, de que mi abuela me enseñó a los 7 años, y a los 7 años pinté mi primera pintura al óleo y fue una flor. Yo he hecho dos libros ya de flores nativas, una de Argentina y otra de Chile. Y como que yo no era de esas típicas personas que dibujaba todo el día, no, para nada. Pero sí me gustaba mucho el tema de la pintura y de colorear y eso. Pero nada, estudié arquitectura porque me gustaba mucho, de verdad, una profesión que me fascinaba. Pero hubo un momento en que, no sé, bueno, cosas de la vida, sentí que no iba a, que el estudio en la universidad no era el reflejo de lo que uno iba a trabajar, de lo que uno iba a hacer real, que era muy, muy ensoñadora la carrera en sí. Y ahí tomé un taller de ilustración, claro, el 2006, y de ahí no solté más, y empecé a ilustrar, y empecé a ilustrar cuentos, y después, apareció esta idea de hacer este libro de animales, porque yo buscaba un libro de animales de Chile y no existía, y había libros de fotografía, pero no sé, los clasificaban mucho, era solo de mamíferos o solo de insectos, y yo quería uno que tuviera todos. Y ahí dije, voy a hacer este libro, le presenté la idea a la editorial y empecé a trabajar en eso, y después, bueno, vino ese libro, después vino otro y después otro. Y después me di cuenta, imagínate, ya creo que en el cuarto libro que estaba haciendo, me di cuenta que yo estaba haciendo el género que es un libro informativo. Hasta ese momento yo no sabía que lo que yo hacía era el libro informativo. Y bueno, ahí en eso estoy. Es decir, no estudiaste pintura en Bellas Artes, no te forjaste, digamos, en técnica. ¿Fue una formación autodidacta la tuya? Autodidacta, sí. Bueno, he tomado muchos talleres de ilustración y de distintas técnicas, pero no estudié arte.